va a ser posible, que aquí lo que había que hacer era partir del punto de soberanía de cada uno de los países y partir del punto de las necesidades, las urgencias y los intereses de cada uno de los países. Y ese principio de soberanía es el que se respeta profundamente y por el cual se le invitó a cada país a que presente desde su análisis interno de su realidad económica, política, técnica, que presentara su plan nacional de cambio climático, que por supuesto contribuye al esfuerzo global, pero que como primer principio y como primera meta tiene el contribuir al planeamiento de desarrollo de cada uno de los países. De manera que ese fue el primer pilar del Acuerdo de París. El segundo pilar del Acuerdo de París es haber aceptado la triste realidad que todos esos esfuerzos, todos esos 189 planes, pues no nos llevan a las necesidades que dicta la ciencia para proteger a las poblaciones más vulnerables, y en esta sala están representados muchas de las poblaciones más vulnerables del mundo. Y es por eso, porque sabíamos que el esfuerzo que se puede hacer en este momento, el esfuerzo que es visible desde la realidad técnica, política y económica de cada uno de los países en este momento, esa sumatoria de todos esos esfuerzos no le iba a hacer frente a las exigencias de la ciencia y no le iba a proteger la sobrevivencia de los países o de las poblaciones más vulnerables. Y por eso se trazó una ruta crítica de progreso a lo largo de las próximas décadas, en donde se han fijado ya hitos cada 5 años, en donde los países se reunirán y harán una revisión del progreso que se haya logrado entre todos, mancomunadamente, hacia la meta final que determina la ciencia, que protegería a las poblaciones más vulnerables. Entonces, tenemos los planes nacionales de cambio climático que representan, digamos, el inicio de un proceso, pero también tenemos claridad del proceso a lo largo de unos cuantos años. Y, por supuesto, la lógica dicta que si vamos en un proceso hacia un futuro, pues también tenemos que tener un destino final, porque ninguno de nosotros se monta en un automóvil, en un autobús, en un tren, en nada que tenga movilidad, que represente movilidad, sin saber hacia dónde vamos. Entonces, el Acuerdo de París fija un destino final y fija el destino final que es determinado por la ciencia, no por la política, sino por la ciencia. Y la ciencia lo que determina es que para la segunda mitad de este siglo tendremos mancomunadamente que haber vuelto a restablecer el balance ecológico que habíamos perdido, de no emitir más emisiones de las que puede el globo terráqueo absorber, absorber naturalmente. Esa meta la tenemos que lograr prácticamente en los próximos 35 años, que en términos de inversiones en infraestructura, pues es prácticamente las decisiones que estamos tomando hoy en día. La razón para haber fijado ese destino final es precisamente la protección de las poblaciones más vulnerables, la protección de los países en desarrollo, que somos los que tenemos menos responsabilidad, menos capacidad, pero más impacto, tanto hoy como en el futuro. Entonces, para proteger esa población que está en desventaja, es que se fijó ese destino final. Lo que implica este Acuerdo de París implica igualmente 3 cosas, diría yo. Número 1, implica que tenemos que darle una celeridad a todas las medidas de adaptación, porque ninguno de nuestros países está exento y todos estamos sintiendo ya los impactos, y dependiendo de nuestra geografía y de nuestra geología y topografía, pues estamos sintiendo impactos distintos, pero cada uno lo está sintiendo ya. Entonces, la adaptación hay que ponerle prioridad. Significa también
algo, hacer algo que por primera vez se nos pone como recto para la humanidad, que es desligar nuestro crecimiento económico del crecimiento de los gases de efecto invernadero. Y esto quizá es la segunda tarea de más dificultad, puesto que nosotros tenemos 100, 150 años en que hemos venido como población mundial, hemos venido creciendo en nuestro desarrollo económico, pero ese crecimiento siempre ha venido de la mano con un crecimiento en los gases de efecto invernadero. Y es precisamente el desligar el desarrollo económico para permitirle a los países en desarrollo, más que todo, a los países en desarrollo, seguir su crecimiento económico, que lo necesitamos para la erradicación de la pobreza y para el bienestar de todas nuestras poblaciones, pero ese crecimiento económico tiene que desligarse de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque son las emisiones las peores enemigas del desarrollo económico, del crecimiento económico. Esas son las emisiones que se están acumulando en la atmósfera, son el reto más grande que tiene el mundo y sobre todo los países en desarrollo para seguir su crecimiento, puesto que cada uno de los impactos naturales nocivos que ya estamos sintiendo y que van a seguir creciendo en su frecuencia y en su intensidad, a lo que obligan es que cada uno de nuestros países tenga que construir y reconstruir otra vez todo lo que es la infraestructura básica. Y ese reconstruir constante no nos permite montarnos sobre una base estable de infraestructura y seguir construyendo sobre eso un desarrollo económico. Entonces, ese desligar del crecimiento económico de las emisiones es lo que tenemos que entender, que no es fácil y hay que apoyar a los países en desarrollo para que lo puedan hacer. No es fácil, pero es absolutamente crítico para la protección de las poblaciones vulnerables y de los países en desarrollo. Y finalmente, la tercera implicancia del Acuerdo de París es que aquí, sin duda, se necesita y está comprometido un decidido liderazgo de los países desarrollados, que son los que tienen mayor responsabilidad histórica y mayor capacidad económica y técnica, y que ese liderazgo de los países desarrollados pues tiene que quedarse tanto en cuanto a la reducción de sus propias emisiones para no seguir contribuyendo al problema, pero también en el apoyo financiero y técnico que le deben de compartir con los países en desarrollo para su adaptación y para su mitigación de los gases. Para darles un sentido de dónde estamos después del Acuerdo de París, que fue nada más adoptado, porque ese fue el primer paso desde el punto de vista legal, el Acuerdo de París fue adoptado por 195 gobiernos en París y ahora estamos a puertas de la apertura de la firma del Acuerdo de París, que se abrirá a la firma de todos los participantes el 22 de abril de este año y estará abierto para la firma hasta el 21 de abril del año 2017. El acuerdo estará abierto a todos los miembros estados de Naciones Unidas durante un año completo. Para el 22 de abril, el secretario general de las Naciones Unidas ha invitado a todos los estados a ir personalmente, por supuesto, porque todo lo deben hacer personalmente, a firmar el Acuerdo de París. Hoy por hoy tenemos la confirmación de más de 100 estados que van a estar en París y que ya están en proceso de todos los trámites legales para poder firmar. Y una mitad de estos, unos 50 a 60 de estos estados, estarán siendo representados por sus propios jefes de Estado o de gobierno para la firma del Acuerdo de París.
Luego, entonces, por supuesto, entra en ratificación el Acuerdo de París, y el Acuerdo de París entrará en vigor una vez haya sido ratificado por 55 estados que representen por lo menos el 55% de las emisiones globales de efecto invernadero. Es para mí un placer anunciarles que los dos mayores emisores que tenemos en el mundo, los Estados Unidos y China, ya han confirmado no solamente que van a Nueva York el 22 de abril a firmar, sino que cada uno de ellos se convertirá en un participante, en una parte de del Acuerdo de París, cada uno, por supuesto, con sus procesos distintos, pero que cada uno de ellos podrá entregar su instrumento de adherencia al Acuerdo de París este año, y pareciera que lo van a poder hacer por ahí de junio o julio. O sea, un proceso de implementación del acuerdo muy rápido, porque ellos dos, siendo los dos emisores más grandes, se han dado cuenta que tienen la responsabilidad de salir aquí con un liderazgo firme y con un comportamiento modelo, diría yo. De manera que ellos dos van hacia adelante, y yo quisiera agradecerle a algunas de las islas, estados, islas acá de esta región y ciertamente del Pacífico, que también van a ir el 22 de abril ya con su instrumento de ratificación. Esta celeridad con que se está ratificando el acuerdo nos hace pensar que a lo mejor este acuerdo puede entrar en vigor antes del 2020, que era lo que estaba pensado, y que podría entrar en vigor antes, lo cual tiene solo ventajas para los países en desarrollo, porque como lo habíamos dicho ya antes, tanto el presidente de la CIDI como yo, aquí los que estamos en desventaja frente a esta situación somos los países en desarrollo. Finalmente, quería nada más compartirles que esta implementación del Acuerdo de París no se puede ver como un fin en sí mismo, aunque por supuesto hay que cuantificar las emisiones para saber si vamos progresando, pero desde la perspectiva país, tenemos que entender que todos los temas estos de cambio climático están íntimamente ligados con todos los temas de desarrollo nacional. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de las metas de desarrollo sostenible adoptadas por todos los países del mundo también el año pasado, los SDGs, pues ustedes comprenderán que desde la perspectiva país no podemos buscar la meta de energía sin contemplar cambio climático, porque no podemos seguir con una energía con un contenido carbónico alto. Hay que buscar la energía y la generación y el acceso a la electricidad que busca el mundo, pero hay que hacerlo de una manera limpia. No podemos concebir las ciudades que hoy en este momento tienen el 60% de la población del mundo, pero que llegarán a contener el 80% de la población del mundo. No podemos concebir esas ciudades si no lo hacemos a través del lente de cambio climático, porque si no estaríamos construyendo ciudades que son perfectas para los vehículos de movilidad, para los puentes y para los edificios, pero no para los seres humanos. Hay que buscar las ciudades que son orgánicas y que son mucho más humanas. No podemos buscar la seguridad alimentaria sin darnos cuenta del efecto que está teniendo el cambio climático sobre la productividad agrícola. No podemos buscar la seguridad del agua potable o de la sanidad sin darnos cuenta de los efectos que estamos teniendo con el cambio climático. Y por supuesto, no podemos buscar mejorar la salud de la población mundial sin darnos cuenta de los efectos nocivos que estamos teniendo con cambio climático. Y eso nada más por darle unos cuantos ejemplos, pero la verdad es que podríamos revisar los 17 metas de los SDGs y darnos cuenta que aquí estamos hablando de dos caras de la misma moneda, y que no le conviene ni es realista que ningún país participe en los SDGs por un lado y no participe en cambio climático, o viceversa, porque estas dos cosas le conviene a cada país conjugarlas de una manera coherente y armónica.
Bueno, finalmente yo terminaría nada más por decirles que por supuesto acá en esta sala tenemos países industrializados y tenemos países en desarrollo y que cada uno de esas naciones tiene responsabilidades diferenciadas, por supuesto, dentro de la Convención y dentro del Acuerdo de París, pero también tenemos responsabilidades compartidas y que si bien tenemos que respetar y honrar la responsabilidad histórica que tenemos en este momento, también debemos darnos cuenta que hoy, en este momento, estamos ya construyendo la responsabilidad histórica que va a ser reconocida por las próximas generaciones y ahí todos tenemos nuestra parte. Yo con eso concluyo. Muchas gracias, señor presidente, y les agradezco a todas las naciones aquí presentes todo el esfuerzo, todo el trabajo increíble donde muchos se quedaron sin dormir, sin comer en cada una de estas conferencias de negociación, pero que al final, después de todo el trabajo que pusieron ustedes, pues hemos llegado a un final feliz de por lo menos tener la ruta clara hacia dónde vamos y ahora nos queda la parte difícil, que es la implementación y hacer realidad la visión que tenemos en el Acuerdo de París. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Figueres, por la magnífica ilustrativa presentación. Sin duda alguna, la naturaleza sigue su curso y lo que hay que cambiar son las políticas públicas, de manera que esa implementación que ella señala nos abre todo un horizonte. Nos complace ahora dar la palabra al señor secretario general adjunto, embajador Méndez. Tiene usted la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. Dr. Cristiana Figueres, Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change, ambassadors and alternate representatives, a pleasant good afternoon. I know it's Friday and it's a beautiful day outside. Thank you for being here. Me complace mucho que los Estados miembros de la OEA tengan esta oportunidad para reflexionar sobre los resultados de la última conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París, realizada exitosamente en París el pasado mes de diciembre. I thank Secretary Figueres for her most informative and compelling presentation. There is no doubt that the Paris Agreement provides an important framework for decision making on climate change and created an unprecedented level of commitment and consensus from the participating delegations. However, this consensus would not have been reached without deft political leadership of the government of France, of Secretary Figueres, and the critical collaboration of all states. I also take this opportunity to congratulate Secretary Figueres for her outstanding leadership of the Secretariat of the UN Framework Convention, which she assumed at a critical moment. The Paris Agreement and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development are clear indications of the importance that countries continue to place on the issue of global warming and climate change. Ladies and gentlemen, climate change is real. As a native of both the Caribbean and Central American regions, I have seen firsthand the devastating effects of climate change on small island states and low-lying coastal areas. Coral bleaching of our most treasured coral systems, erosion of some of the world's most pristine beaches, and persistently more frequent and stronger tropical storms, hurricanes, and coastal flooding continue to wreak havoc on our infrastructure and on our communities. We vividly recall recent disasters, particularly in Dominica, in St. Vincent and the Grenadines, and in Colombia. These are only some of the challenges we confront from the effects of climate change. As such, the international community now fully recognizes that climate change is one of the greatest challenges for development and prosperity, and is an existential threat to our people and our planet. La Agenda 2030 deja claro que el desarrollo sostenible no puede alcanzarse sin la paz y la seguridad,
y que estas estarán en riesgo sin un desarrollo sostenible. La agenda reconoce además la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que proporcionen un acceso equitativo a la justicia y se basen en el respeto por los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo, así como leyes efectivas y buena gobernanza a todos los niveles. While the Paris Agreement lays the foundation for taking the necessary steps to stemming the impact of global warming and climate change, the agreement cannot be carried out without countries committing to working together to bring about new technologies and sharing this expertise. We must also continue to promote the use of clean, renewable, and low carbon technologies, as well as good practices in energy efficiency. In that regard, it is important that international organizations, such as the OAS, continue to set the example and implement measures to reduce their carbon emissions and become more energy efficient. At the OAS, we want to continue to be pioneers in this field, and so we are exploring ways to put it into practice and contribute to sustainable development in the Americas. It is also equally important that international organizations muster their expertise and work together to assist countries in their mitigation and adaptation efforts and sustainable development programs. Above all, we need to do it together. In that vein, I would like to point out that the General Secretariat has been working with PAHO on a joint initiative regarding the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. A high-level interagency working group has been established to identify preliminary joint actions for 16 of the 17 sustainable development goals and 49 of the targets, with a view to preparing a roadmap for better coordination among relevant inter-American agencies in assisting member states to achieve the sustainable development goals. La OEA ya cuenta con varios instrumentos que pueden utilizarse para afrontar el reto del cambio climático. Por ejemplo, en el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible y la Estrategia Interamericana para la Participación Pública para la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible, donde se presentan herramientas y estrategias concretas para promover la participación efectiva de los individuos y las comunidades en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Además, en la Alianza de Energía y Clima de las Américas, tenemos una base sólida para la cooperación hemisférica en la promoción de la formulación y aplicación de políticas y estrategias que tengan en cuenta la mitigación y la adaptación al cambio climático. La base de las acciones en las Américas para combatir el calentamiento global y su asociado cambio climático se sustenta también en la reducción de las vulnerabilidades y la construcción de resiliencia. Para esto será necesario contar con inversiones en el ámbito social, procurando una plataforma social equitativa e incluyente, una plataforma social que permita a los más vulnerables a acceder a oportunidades sólidas de educación y empleo justo. Debemos reconocer que los más afectados por el cambio climático serán aquellos países con escasa capacidad de invertir en medidas de adaptación y también los grupos vulnerables, como los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Confronting this vulnerability is at the heart of the Secretariat's agenda of more rights for more people, a firm commitment shared by Secretary General Almagro and myself. The issue of climate change is one that the OAS takes very seriously, as evidenced in today's meeting on the topic, and the work that we have done in disaster risk management, biodiversity, and energy efficiency programs. Señoras y señores, el cambio climático es el desafío más grande que ha enfrentado la humanidad.
no solo es un desafío ambiental, económico y social, es un desafío a la misma sostenibilidad y a la vida en el planeta, que exacerba otros problemas de seguridad global al ser un detonante de conflictividad. Si bien los riesgos y desafíos son importantes, desde la OEA también lo vemos como una oportunidad para generar un hemisferio solidario de existencia pacífica y buena vecindad fundamentado en más derechos para más personas. Thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias, embajador. And now I offer the floor to the Permanent Council Chair, Ambassador Charles. Thank you very much, Mr. Chairman, co-chair. I would like to take this opportunity to thank Dr. Figueres and Ambassador Mendez for their insights and presentations. Both presentations reassure or reaffirm that the threat posed by climate change is global. There are actually very few occasions when the international community comes together in an almost unanimous fashion to respond to a threat. And this is what we saw at COP21. But the challenge is not so much the agreement, but the implementation of the agreement. And here we are referring not just to the promises made at the international level, but the promises made at the national level for embarking on an intersectoral approach to the threats posed by climate change. No longer is it possible for us to, and this has been emphasized by our presenters, to look at economic development without looking at the climate change impacts. No longer is it possible for us to think in terms of construction of infrastructure without looking at the potential for negative impact on climate change. So there is an international commitment. And we want to thank Ambassador Mendez for the reassurance on the part of the OAS, on the part of the Secretariat, that no stone will be left unturned in terms of supporting member states in terms of their commitment to implement their national plans. I think this is a great opportunity, a great time at which we would open the floor for your comments, your questions, but more importantly, your statements of commitment to work individually and cooperatively to ensure that the national plans of action and the global goals that have been set have been actually realized. The floor, therefore, ladies and gentlemen, is now open for your comments and contributions. I think we have the first contributor. Costa Rica, you have the floor. Gracias, señor presidente. Saludos al secretario general junto al presidente del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, señoras, señores embajadores, representantes permanentes e interinos, señoras y señores funcionarios de la OEA. Buenas tardes. La Conferencia de las Partes de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP21, fue una reunión histórica en la que después de 4 años de negociaciones desde la COP17 realizada en Durban, logró alcanzar un acuerdo vinculante considerado como el mayor éxito de la diplomacia multilateral en la actualidad. Con la participación de 195 partes de la Convención en la COP21, de conformidad con lo expresado por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se escribirá el guión de un nuevo futuro de esperanza y la promesa de mayor prosperidad, seguridad y dignidad para todos. Para Costa Rica, país que cree firmemente en el multilateralismo, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, con una posición construida sobre decisiones visionarias,
tomadas desde de forma temprana, el Acuerdo de París fue una excelente noticia, totalmente coincidente con nuestros principios de política exterior. Somos un país comprometido con esta materia desde hace ya muchos años, impulsando una acción climática centrada en las personas que garantice los derechos humanos y la igualdad de género. Durante esta reunión, mi país compartió sus experiencias positivas en materia de generación eléctrica con fuentes renovables y en recuperación de la cobertura forestal y como visión a largo plazo, proyecta introducir el concepto de descarbonización de la economía. Como experiencia exitosa, podemos mencionar que el 16 de noviembre de 2015, nuestro Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, reportó que la electricidad generada en Costa Rica para consumo interno en 2015 alcanzó los 255 días acumulados sin recurrir a fuentes fósiles, generando el 98.82% de energía eléctrica con fuentes renovables, hidráulica, geotérmica, eólica, biomásica y solar. De igual manera, nos llena de satisfacción indicar que la recuperación de la cobertura boscosa que comenzó en la década de los 90 alcanzó el 52.4% del territorio nacional desde 2013. Mi país, junto con un gran número de estados miembros de esta organización, e incluso me atrevería a decir todos los aquí representados, nos encontramos ubicados geográficamente en una de las regiones más vulnerables del planeta frente a las amenazas del cambio climático. El éxito de la pasada conferencia COP21 fue el resultado de incansables esfuerzos de hombres y mujeres de todo el mundo que han trabajado continuamente para alcanzar este acuerdo histórico. Liderado por una mujer costarricense de la que nos sentimos orgullosos, que encabezó con sus cualidades de búsqueda de consensos estas difíciles negociaciones. La señora Cristiana Figueres, a quien saludamos y agradecemos muy efusivamente su trabajo, ejemplo de que sí podemos pasar del verbo a la acción, logrando convencer a más de 190 países de la necesidad de ir prescindiendo de los combustibles fósiles, que son la causa principal del calentamiento del planeta. Nuestro canciller, señor Manuel González, en el acto de reconocimiento a la señora Figueres en mi país, al otorgarle el premio Guayacán Medalla de Liderazgo Ambiental el pasado 6 de abril, expresó lo que cito: Costa Rica marcó una diferencia en París, junto con algunos países aquí presentes, al ejercer un importante liderazgo para la inclusión en el contexto del acuerdo, el deber de las partes de respetar los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Y es que estamos convencidos de que en este mundo, si queremos tener una visión integral y equitativa, con miras a alcanzar el desarrollo, estos aspectos no se pueden dejar de lado, ni darlos por asumidos de manera tácita. Creemos que aquí, en la OEA, hay una gran oportunidad para que a través de los diferentes instrumentos de discusión que tenemos, podamos coadyuvarnos para complementar el esfuerzo requerido por cada uno de nuestros países en la implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Finalmente, concluyo citando al Papa Francisco, quien en su encíclica Laudo Si expresó: ¿qué tipo de mundo queremos sin dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos suceda. Gracias. Thank you very much, Costa Rica. Just to notify you that our guest must leave for the airport at 3:30. And as such, since we have 15 speakers, the only way that is going to happen is if you keep those comments cogent in the region of 3 to 4 minutes. I thank you for your agreement that is the way we're going to proceed.
Thank you very much. Next speaker, Canada. Thank you, Mr. Chairman, and I will try to be brief. First of all, I want to thank, on behalf of Canada, Mrs. Figueres, for being here today and taking the time to attend the CIDI and the PC joint meeting on this important issue. And thank you to Assistant Secretary General Mendes for his presentation. Canada is very pleased that 195 nations and 150 leaders got together in Paris in that historical moment to approve or to adopt an ambitious and balanced global agreement to address this issue of climate change. Ms. Figueres, you probably know this already, but I want to confirm Canada is looking forward to signing the Paris Agreement, the United Nations signing ceremony on Earth Days on April 22nd to mark this achievement. And we support an early entry into force of the Paris Agreement to sustain this momentum achieved in Paris. And we are taking, as we speak, all the necessary steps in our domestic process to ratify the agreement with the aim of finalizing this process in 2016. And Canada would like to encourage all our friends in the hemisphere and colleagues to support an early entry into force of this agreement, and hopefully we'll be able to, as Ms. Figueres referred to, have this process completed before the target of 2020. Canada looks forward to working with all our partners here in the Americas to implement the Paris Agreement. In particular, we will advocate for ambitious and robust accountability and transparency requirements. We believe that this will strengthen the environmental effectiveness of the Paris Agreement and ensure progress towards the goals we have set for ourselves in this agreement. Canada sees climate change as a serious threat. As has been mentioned in many of the interventions today, this morning, and yesterday at the event that we have on marking the day of the Francophonie. As such, Prime Minister Trudeau announced in November 2015 that Canada will contribute $2.65 billion over the next 5 years to help developing countries tackle climate change, both to reduce greenhouse gas emissions and to support adaptation to the adverse effects of climate change. Canada is committed to ambitious action on climate change and is focused on economic opportunities for our environment and on creating the clean jobs of tomorrow. The science of climate change, as has been alluded to today, is indisputable, and its significant impacts are already being felt by economies and communities, particularly in the world's most poor and vulnerable countries. Canada's positive contribution will support the transition to low-carbon economies that are both sustainable and more resilient. Countries in need will receive support, in particular the poorest and most vulnerable, to respond to climate change and to adapt to its impacts. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much. Your country's contribution to this important goal is highly appreciated. Panama, you have the floor. Gracias, señor presidente Hubert Charles, señor secretario general adjunto, señores embajadores permanentes, señor presidente González. Panamá agradece al representante permanente de Colombia, embajador Andrés González, por las gestiones realizadas para contar en este recinto con la ponencia ilustre de la señora Cristiana Figueres, a quien presentamos nuestro especial reconocimiento por haber abierto un espacio entre su distinguida agenda y estar aquí con nosotros compartiendo la esencia de los acuerdos de París y sus implicaciones para las Américas. Haremos algunas reflexiones iniciales y esperamos que este diálogo siga al más alto nivel a fin de que poder continuar con las negociaciones e impulsar estos temas, incorporarlos a los diferentes programas de la OEA con un enfoque más interamericano. Es importante brindarle apoyo político y capitalizar el Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible
con sus cinco áreas estratégicas, siendo la primera de ellas la gestión de riesgos de desastres, tema sobre el cual se dialogó en la anterior sesión conjunta que hoy nos ocupa y que está íntimamente vinculado con la lucha contra el cambio climático. Nuestras delegaciones han venido trabajando arduamente en la actualización del PITS para alinearlo con los recientes compromisos asumidos por nuestros países en el marco de la Agenda 2030 y la COP21. Hago un paréntesis para reconocer el liderazgo brindado por la delegación de Honduras en su calidad de presidente del Consejo Interamericano de Desarrollo Sostenible y por las delegaciones de Canadá y Paraguay, junto con otras delegaciones, las cuales en corto plazo han presentado una versión actualizada y articulada del PITS. Para continuar con las negociaciones pendientes y con ello darle una respuesta a la OEA sobre las prioridades de los Estados miembros en materia ambiental. El próximo 22 de abril, nuestra vicepresidenta y ministra de Ambiente estará presente en la ceremonia de apertura de la firma del instrumento de la Convención, mostrando el apoyo político del gobierno panameño a la lucha mundial contra el cambio climático. Asimismo, estará presentando la propuesta panameña sobre nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, las cuales se proyectan al 2050 y se fundamentan en dos sectores pilares, el energético y el sector de uso de suelo y cambio de silvicultura. El INCRED llevará entre sus principales actividades el desarrollo de capacidades y la creación y mantenimiento de redes de conocimiento a manera de un gran laboratorio regional de cambio climático, en donde se generarán oportunidades de facilitar de cooperación internacional e intercambio de información y experiencias, actividades donde tradicionalmente la OEA tiene un liderazgo regional. Gracias, señor presidente. Thank you very much, Panama. Argentina, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la señora Figueres por su presencia esta tarde aquí con nosotros y aprovechar para manifestar que la Argentina tiene previsto firmar el Acuerdo de París el 22 de abril próximo en la ceremonia convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas y apoyará los esfuerzos encaminados para la pronta entrada en vigor del Acuerdo de París. Nuestro país explorará posibilidades para aumentar su ambición en materia climática y revisará su contribución prevista determinada a nivel nacional oportunamente presentada a la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Nuestro país valora mucho el espacio de diálogo hemisférico que están de alguna manera, al que están dando de alguna manera dando inicio con esta reunión del día de hoy, y reitera que la Convención Marco es el ámbito primario para la negociación climática multilateral. Dado que las acciones que deberán implementarse para enfrentar el cambio climático suelen exceder el ámbito nacional, nuestro país entiende que resultan relevantes las articulaciones regionales de las iniciativas que se adopten. La Argentina reafirma la importancia de la lucha contra el cambio climático, en especial en lo que respecta a la erradicación del hambre y la pobreza, por lo que celebra que dichas cuestiones fueran incluidas en el nuevo Acuerdo de París, las cuales integran además la cartera de prioridades nacionales. Para la Argentina, la temática del cambio climático, su abordaje y vinculación para el desarrollo sostenible es una cuestión compleja que requiere la consideración de las particularidades de los diversos países. Asimismo, reconocemos la competencia de los foros pertinentes en esta materia para determinar los objetivos que guíen el trabajo conjunto. Entendemos la OEA como un espacio propicio para dialogar y alcanzar mensajes que sean comunes a nuestros países, respetando a la vez las estrategias de cada Estado miembro y contribuyendo a la cooperación regional a partir de la identificación de preocupaciones comunes. Nuevamente, muchas gracias, señora Figueres, por su presencia el día de hoy. Thank you very much for your presentation. El Salvador, you have the floor. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor secretario general adjunto, señor presidente del CIDI, señor secretario ejecutivo del CIDI, señores embajadores, señores delegados. Sean mis palabras iniciales para agradecer la presencia de nuestra distinguida invitada, señora Cristina Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La realización de la Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo en Addis Abeba, así como la Cumbre de Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas y la COP21 en Francia, constituyeron un evento de gran magnitud histórica para la humanidad.
una oportunidad para nuestra generación para que pudiéramos evaluar los esfuerzos que hemos venido realizando en la lucha contra la pobreza, el derecho al desarrollo, el derecho a una vida digna para todos y todas, el derecho a la felicidad. Estos tres eventos constituyen una oportunidad para que los países realizáramos una evaluación también del sistema mundial y definiéramos así también un nuevo paradigma de desarrollo. Ahora su implementación constituye un esfuerzo y un compromiso aún mayor para todos nosotros. Los acuerdos asumidos durante la COP21 representan un acontecimiento trascendental para el futuro de la humanidad y de nuestro planeta. La posibilidad de lograr un verdadero desarrollo sostenible preservando los medios de vida y la sobrevivencia misma de las poblaciones y los territorios depende mucho de la implementación de los acuerdos de París, así como también de las acciones que como OEA podamos realizar, de tal forma que las mismas respondan efectivamente tanto a la mitigación como a las necesidades de adaptación, de respuesta a las pérdidas y daños causadas por los efectos adversarios del cambio climático, pero también a las necesidades de financiamiento y que responda de una manera justa, eficaz, equitativa y legalmente vinculante bajo el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. El cambio climático es una realidad con la que ya debemos lidiar. En El Salvador, la variabilidad climática está provocando graves estragos a nuestra sociedad, a nuestra economía, pero también impactos en las migraciones que también son provocadas en buena medida por los impactos del cambio climático. Mi país contabiliza ya 7 años de eventos climáticos extremos, donde hemos enfrentado graves inundaciones y deslizamientos provocados por lluvias intensas, pero ahora también estamos enfrentando periodos largos de sequías en los últimos años. Esto ha generado fuertes impactos para la disponibilidad de recursos hídricos, el medio ambiente, salud y seguridad alimentaria de la población. El Salvador cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático desde junio del 2015, la cual se ha estructurado alrededor de 4 ejes fundamentales. 1, mecanismos para enfrentar pérdidas y daños recurrentes. 2, programas de inversión críticas para reducir pérdidas y daños a corto plazo. 3, opciones y mecanismos de retención y transferencia de riesgos. Y 4, preparación nacional para participar activamente en la negociación de un mecanismo internacional de pérdidas y daños para el cambio climático. Señor presidente, en el ámbito de nuestra organización, mi delegación reconoce los esfuerzos que se realizan a través del Departamento de Desarrollo Sostenible en el apoyo de las prioridades de los Estados miembros en adaptarse y manejar los riesgos asociados a los peligros naturales. Consideramos que la OEA puede contribuir desde sus propias capacidades y recursos a la profundización del diálogo y el intercambio de experiencias en cada espacio correspondiente para el logro de los objetivos en todas estas áreas. En esa línea, El Salvador ha presentado una propuesta de declaración en el marco de la Comisión de Asuntos Migratorios del CIDI para vincular el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria y sus posibles efectos en la migración, atendiendo la coyuntura que presenta para 2016 el fenómeno del Niño. La iniciativa busca, en términos generales, crear conciencia sobre dicho impacto, profundizar los conocimientos en las 3 áreas y su vinculación desde cada uno de los espacios correspondientes dentro de la organización, así como promover la movilización de recursos, intercambio de experiencias y cooperación sur-sur en la materia. La misma COP21 y el Acuerdo de París han reconocido la necesidad de fortalecer el entendimiento y conocimientos sobre cómo los impactos del cambio climático están afectando los patrones o tendencias de la migración, desplazamiento y movilidad humana, así como la aplicación práctica de dicha información mediante la creación de un grupo de trabajo en la materia. Mi delegación agradece el espacio que tanto la Presidencia del Consejo Permanente como la Presidencia del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral han generado a través de esta sesión conjunta, así como la presencia de la señora Figueres, para poder referirnos a tan importante temática para nosotros. Muchas gracias. Thank you very much, El Salvador, for your comprehensive presentation. The floor is now open for
Dominican Republic. Muchas gracias, señor presidente. Nuestra delegación desea agradecer la interesante presentación de la señora Cristina Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y del secretario general adjunto Néstor Méndez. De la misma forma, deseamos agradecer una vez más el espacio de diálogo que se brinda a los Estados miembros de este organismo hemisférico para discutir un tema de tanta relevancia para nuestros países, en especial para países para los que se denominan pequeños estados insulares en desarrollo, como es el caso de la República Dominicana. En efecto, el cambio climático afecta a los pequeños estados insulares en desarrollo y, en particular, los que forman parte de la región del Caribe, a pesar de que nuestros países no han contribuido históricamente a este problema. Una exposición extrema a los desastres naturales, tales como inundaciones, huracanes, sequías, deslizamientos de tierra y terremotos, nos deja en una situación de extrema vulnerabilidad. Para los años 2050 y 2070, podría haber más calor y menos lluvias en República Dominicana, según la simulación de escenarios climáticos de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. De acuerdo con datos recientes, en los últimos años, para el país se proyectan aumentos en las temperaturas de 1 y hasta 6 grados Celsius y una disminución de las precipitaciones entre el 15 y el 17%. Estos datos son preocupantes y refuerzan la necesidad de implementar políticas públicas y privadas para evitar estas proyecciones. En 2008 se creó en nuestro país el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, con el objetivo de articular y aunar esfuerzos desde las diferentes instituciones que integran los sectores del desarrollo de nuestro país para combatir el problema global del cambio climático. Tras la aprobación del Acuerdo de París, en República Dominicana se han definido una serie de pasos a seguir, entre los que se encuentran la creación de instrumentos de una política pública fiscal para la efectiva implementación de los objetivos del desarrollo sostenible, el fomento y fortalecimiento de la participación del sector privado, ONGs y academia en la solución local del cambio climático, el diseño e implementación de un portafolio de proyectos de mitigación y adaptación, entre otros. El pasado mes de enero se dio a conocer el proceso de sistematización y revisión de la Política Nacional de Cambio Climático, para lo cual contamos con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El objetivo de la Política Nacional de Cambio Climático es gestionar la variabilidad climática atribuida directa o indirectamente a la actividad humana de los efectos que genera sobre la población y sobre el territorio nacional a través de una adecuada estrategia, programación, planes y proyectos en el ámbito nacional de conformidad con lo establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en el Protocolo de Kioto. En su artículo 4, declara de alto interés incorporar la adaptación y la mitigación al cambio climático como una política transversal dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y de su articulación con las demás políticas transversales, en particular la sostenibilidad ambiental, la gestión de riesgos, la cohesión territorial y la equidad de género. También instruye a que se diseñe una estrategia financiera de cambio climático para hacer frente a la vulnerabilidad climática del país y atenuar los efectos negativos de los desastres asociados con el clima. De esta forma, la República Dominicana ha alcanzado en los últimos meses lo que pocos países en América Latina y el Caribe han logrado, y es hacer del cambio climático una agenda de transversalidad, con el convencimiento de que este tema debe convertirse en una política pública con perspectiva sistémica, transversal, territorial e interdisciplinaria. En la actualidad nos encontramos en el proceso de elaboración de una Estrategia Nacional de Cambio Climático, que será el instrumento rector de la política nacional sobre la materia y que tendrá entre sus objetivos identificar oportunidades de reducción de emisiones y desarrollar proyectos sectoriales de mitigación, así como reconocer la vulnerabilidad de los respectivos sectores y áreas de competencia e iniciar proyectos para el desarrollo de capacidades nacionales y locales de respuesta y adaptación. Además, esto propondría líneas de acción, políticas y estrategias que servirían de base para la elaboración de un programa especial de cambio climático que se inscribiría en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. En la actualidad, también estamos creando las condiciones para preparar el primer borrador de informe bienal de actualización sobre las emisiones de gases de efecto invernadero del país.
La República Dominicana desea reafirmar su compromiso con la OEA y en particular con la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral y el Departamento de Desarrollo Sostenible en la búsqueda de fórmulas idóneas para ayudar a los países a enfrentar los efectos del cambio climático, lo cual constituye uno de los efectos de los aspectos determinantes para el logro del desarrollo sostenible de nuestros países. Ejemplo claro de ello es la elección del tema Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Sostenible de las Américas para la próxima Asamblea General que tendrá lugar en Santo Domingo. De la misma forma, renovamos nuestro compromiso con la conclusión en este año del proceso de actualización del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible PITS, el cual le daría las herramientas necesarias al CIDI y al Departamento de Desarrollo Sostenible para el abordaje de este importante tema. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Dominican Republic. As I announced earlier, our guest has to leave, and I wonder whether this is not an appropriate time to ask her to make some initial comments on the presentation so far. I hope the other presentations subsequent to the departure of the good lady will be made with equal enthusiasm, and we will all stay to hear them. Dr. Figueres, the floor is yours. Thank you very much, Chair, and let me start by apologizing that we haven't figured out how to make planes wait, or it's actually quite expensive for the airlines if they do wait. But let me just thank all the member states that have spoken and those in advance, because I can see the list here, all of you who will speak after my departure, I'm sure, as you say, Chair, with equal commitment and equal enthusiasm. And let me thank you, because what I take from your statements is a reaffirmation not only of each member state's commitment to face this challenge, but beyond that, every member state's commitment to work in a collaborative manner with each other in order to implement the vision of the Paris Agreement. Because frankly speaking, although it was a rather difficult process to get to the Paris Agreement, without its effective and timely implementation, it stands no benefit for any country. So the benefits that we can derive from it, the protection that we can derive from it, the economic and clean and safe, secure growth that we can derive from it comes only through its implementation. So I thank you very much. I do believe that, as has already been mentioned, that is going to be the hardest part of the chore is the implementation. I have full confidence that the inertia is there to move forward, the momentum is there, and the recognition of the benefits that we can have are there, and that will be enough to push us forward. So thank you very much, and again, thank you for the honor of having joined this joint session today. Thank you very much. Our next presenter is Mexico, but I wonder whether you can give us just two minutes while we say goodbye to Dr. Figueres. Mexico, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Embajador Hubert Charles, representante permanente de Dominica y presidente de este Consejo Permanente. Señor embajador Andrés González, representante permanente de Colombia, presidente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral del CIDI. Buenas tardes, estimadas y estimados representantes permanentes y representantes alternos. A pesar de que haya ya partido, a nombre del Gobierno de México, quiero agradecer a la señora Cristina Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y al embajador Néstor Méndez, secretario
general adjunto a la organización, por las presentaciones que han realizado en esta sesión conjunta del Consejo Permanente y del CIDI. Quisiera iniciar mi participación expresando el beneplácito de mi país por la adopción del Acuerdo de París, toda vez que dicho instrumento representa la culminación de años de negociaciones y refleja un equilibrio cuidadoso que atiende a intereses de la comunidad internacional en su conjunto y permitirá ser más efectivos en el combate al cambio climático. Para México, el Acuerdo de París representa asimismo un avance al llamar a la acción transparente a todos los países en consideración del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas a la luz de las circunstancias nacionales. Ante los retos particulares que el fenómeno del cambio climático representa para este hemisferio, es fundamental que el acuerdo entre en vigor y se ejecute con urgencia, pues incorpora acciones tanto de reducción de gases y compuestos de efecto invernadero y adaptación al cambio climático, como de provisión de financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnología y fomento de las capacidades. Estimados representantes permanentes, permítanme anunciarles que México está listo para firmar el Acuerdo de París durante la sesión de alto nivel del próximo 22 de abril en Nueva York. Considero que después del éxito que para muchos de nuestros países representó la COP21, los Estados miembros de esta organización debemos prepararnos para la entrada en vigor de este importante acuerdo y concentrarnos en la instrumentación de las medidas que ahí hemos acordado. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Mr. Ambassador. Colombia, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, realmente una lástima, pero ya estaba previsto que la señora Figueres tenía que partir. Para Colombia realmente fue supremamente valiosa la intervención de la señora Figueres, además de que somos conscientes del aporte y el trabajo incansable que ella realizó para el logro del acuerdo global alcanzado en la COP21. Ahora pasando al ámbito de la OEA, para Colombia es claro que en la región hay que tener en cuenta la gran diversidad de posiciones políticas en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, así como las respectivas circunstancias de vulnerabilidad de los países de las Américas. Esto es importante porque es un elemento esencial para avanzar de manera eficaz en las diferentes acciones y para promover la cooperación, el intercambio de experiencias que permita avanzar de manera conjunta en la solución de un reto común. En lo relacionado con el rol de los países del hemisferio para impulsar la implementación del Acuerdo de París, Colombia cree que es fundamental que todos adelantemos los respectivos procesos nacionales para la firma y su posterior ratificación del acuerdo. Nosotros ya estamos trabajando en ello. Colombia asistirá a la ceremonia de alto nivel que tendrá lugar el próximo 22 de abril en la ciudad de Nueva York para la firma del mismo. También es importante que todos los países cumplan con los compromisos presentados al convenio marco por medio de las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional. Al respecto, en septiembre de 2015, Colombia presentó sus contribuciones previstas y determinadas, a través de la cual se comprometió a reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto al nivel proyectado para el 2030. El tema de la adaptación a los efectos adversos del cambio climático también se incluyó, junto con una oferta de cooperación sur-sur, a partir de la cual puede compartir experiencias nacionales que puedan ser útiles a los países de la región. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Colombia. Venezuela, you have the floor. And incidentally, those who wish to hand in their presentations to the Secretariat, I think that that is perfectly okay. I would go beyond that and suggest that the Secretariat give consideration to preparing a small newsletter on the basis of submissions from member states. Venezuela, you have the floor. Muchísimas gracias, señor presidente. La República Bolivariana de Venezuela expresa sus palabras de agradecimiento a las presidencias de
Consejo Permanente y del CIDI por haber convocado esta sesión conjunta para abordar este tema. Y también toma nota de la presentación de la señora Cristian Figueres, a pesar de que no se encuentra en la sala. Nuestro país ha tenido una participación activa en las reuniones y en los eventos realizados dentro del marco normativo internacional vigente sobre este tema, especialmente las negociaciones efectuadas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Nuestro país considera que además del cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y los procesos de desertificación son fenómenos ambientales que siguen avanzando de manera acelerada y ponen en riesgo a la humanidad y el planeta, en especial a los más vulnerables. Asimismo, Venezuela considera que el cambio climático obstaculiza el logro del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro presidente Hugo Chávez ya nos decía desde la cumbre de Copenhague: cambiemos el sistema, no cambiemos el clima. Esto ratificado por nuestro actual presidente Nicolás Maduro. En el mundo en que vivimos hoy, encontramos que las emisiones per cápita de algunos países, así como sus tasas de consumo, siguen siendo enormemente mayores que la de los países en desarrollo. Los países que menos han contribuido al cambio climático siguen siendo los más afectados, los más heridos, los más vulnerables. El reto es lograr una sociedad global basada en patrones sostenibles de inclusión y consumo, una sociedad incluyente, una sociedad que pueda cooperar para erradicar la pobreza y para generar felicidad, una sociedad que promueva el buen vivir, la paz y la solidaridad global. Nuestro plan de gobierno, hecho ley en el año 2013, establece metas claras en relación al cambio climático que incluye un ambicioso plan de mitigación en todos los sectores emisores y un plan de adaptación. Venezuela está comprometida con un diálogo sobre el cambio climático, pero que sea abierto, inclusivo y transparente, guardando pleno respeto al principio de la igualdad entre los estados y defiende la diferenciación en el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. No todos los países están llevando adelante sus obligaciones previstas en la Convención Marco, en el Protocolo de Kioto y en otros instrumentos, lo cual lesiona el derecho al desarrollo de otros países y también los derechos humanos fundamentales como el de la alimentación. En este contexto, se corre el riesgo de diluir las verdaderas responsabilidades y obligaciones de algunos países que han generado este cambio climático. Por ello, es necesario asegurar la más amplia cooperación posible expresada mediante una efectiva y apropiada respuesta internacional, tomando en consideración lo anteriormente mencionado y las respectivas capacidades, así como también las condiciones económicas y sociales de los países. Venezuela en este momento se encuentra evaluando su participación en la reunión que se realizará este mes en Nueva York. Muchísimas gracias, señor presidente. Thank you very much, Venezuela. St. Lucia, you have the floor. Good afternoon, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, my delegation also adds its voice to thank the Chair of the Permanent Council and the Chair of CIDI for convening this joint session of the Permanent Council. We also express our thanks to Dr. Cristina Figueres for her presentation, as well as the Assistant Secretary General. St. Lucia, as a lead within the Caribbean community, CARICOM, on sustainable development issues, including climate change, actively participated in the Paris negotiations and is of the persuasion that the Paris outcome is the best possible that could have been achieved, despite the criticisms that have come from various quarters. In this vein, Mr. Chair, St. Lucia wishes to commend the UNFCCC Secretariat for the outstanding support provided over the last few years as the international community negotiated and navigated, however slowly, towards such an historic agreement. The Paris Agreement contains many elements that St. Lucia and other island states considered critical to a successful outcome, including a legal force of the core agreement, the embedding of the 1.5 degree goal, recognition of the special circumstances of small island development states, the inclusion of loss and damage as a separate component, an undertaking to ramp up climate finance, the inclusion of RED Plus as distinct element. In addition, we welcome, among others, recognition of the need for earliest peaking of emissions, an enhanced transparency framework for action and support,
enhanced action on mitigation, the enhancement of mitigation ambition through the successful and increasingly robust NDCs, market mechanisms, as well as the Paris Committee on Capacity Building. In the aftermath, work has already commenced on elaborating the way forward for loss and damage. St. Lucia believes that other priority areas needing earliest attention include elaborating the Paris Agreement's provisions for adaptation, the absolutely critical scientific work on the 1.5 degree goal requested of the Intergovernmental Panel on Climate Change, the unlocking of climate finance to allow the current trickle to become the flow that will effectively support mitigation and loss of damage in developing countries. Also, the strengthening of capacity building efforts at all levels, assisting developing countries in implementing their nationally determined contributions, elaborating the framework for enhancing transparency and support. All of these should be considered and pursued while continuing to recognize the capacity and other constraints faced by small island states such as St. Lucia. At the hemispheric level, there is great need and opportunity for building cooperation on technology transfer, capacity building, research, and systematic observation, among others, and the requisite financial support should be made available for this purpose. While this hemispheric community comprises countries with diverse national circumstances, there is a great deal that can be shared in terms of know-how and best practice. It is in this framework that St. Lucia recommits the work of the OAS and the Integral Development Department in particular. I thank you. Thank you very much, St. Lucia. United States, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. We would like to register our thanks to Cristiana Figueres of the United Nations and to Ambassador Nestor Mendez for their presentations on climate change. In spite of all the difference amongst nations, we are in the end a single species inhabiting a shared space. As a global community, we came together in Paris and demonstrated our shared commitment to the welfare of our planet. And again, as a global community, we should take pride in the results of the Paris Climate Change Conference, an ambitious and fair global agreement, which puts in place a durable framework for climate action and sends a powerful signal that all countries are committed to addressing one of the central challenges of our time. The Paris Agreement underscores the importance of planning and taking action to build resilience at home and abroad, and the importance of international cooperation and support to vulnerable countries in their efforts to adapt to climate impacts. Further, in a demonstration of commitment to adaptation, Secretary Kerry announced at the Paris meeting that the United States will double our grant-based public climate finance for adaptation by 2020. We can and should look with pride at our accomplishments, but now we must work to implement the Paris Agreement. Implementation can and should start with our leadership as OAS member states within our own hemisphere. The adoption of Paris Agreement is only the first step. To realize the full promise of the agreement, countries must take steps to bring the agreement into force. The agreement enters into force when 55 countries, accounting for 55% of global greenhouse gas emissions, join the agreement. UN Secretary General Ban Ki-moon has called the world leaders who adopted the Paris Agreement to follow through on that commitment by participating in a high-level signing ceremony on April 22nd in New York City and by joining the agreement expeditiously. On March 31, the United States and China issued a joint presidential statement committing to sign the agreement at the April 22nd ceremony and to join the agreement as early as possible this year. What does this all mean? It means the thresholds for having the agreement enter into force are within reach. We as the OAS representatives should support and encourage each other to help maintain momentum for climate action. And in doing so, we will demonstrate our leadership as a region on climate action, an issue which is so important to so many of the OAS member states and their economic and existential futures. We would like to highlight that through the OAS and CIDI's Department of Sustainable Development, work is already being done to support the efforts to stem climate change. Under work being conducted through the Energy and Climate Partnership of the Americas Sustainable Energy Capacity Building Initiative for the Caribbean, CIDI's Sustainable Development Department has contributed to the development and use of sustainable energy technologies that empower empowered science education materials to promote critical thinking skills required for today's labor markets and future economies. Additionally,
Through the Sustainable Cities Program, the OAS strengthened the capacity of NGOs and community associations in Central America and the Caribbean to build sustainable communities, resilience to natural hazards, and sustainable transport solutions and waste management within a renewable energy strategy. We would encourage OAS member states to join in the efforts already being conducted under the ECPA, and greater participation of member states in this and similar OAS initiatives will demonstrate that we, as a region, are committed to working together to lead on the issue of climate action. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, United States. Uruguay, you have the floor. Gracias, señor presidente. Y un minuto le pedimos para nuestra intervención. En primer lugar, queremos agradecer a las presidencias del Consejo Permanente y del CIDI por la convocatoria a esta reunión y agradecer también la presencia hoy y las presentaciones realizadas por la señora Cristiana Figueres, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y también del señor secretario general adjunto Néstor Méndez. Habiendo dicho eso, Uruguay quiere destacar su satisfacción por los trabajos realizados por la comunidad internacional para mancomunar esfuerzos en el cambio climático, porque ningún país puede encarar este reto por sí solo. Por eso la importancia de la solidaridad, en particular mediante la financiación y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo. El cambio climático no tiene pasaporte. Las emisiones en cualquier lugar constituyen un problema en todas partes. Constituyen una amenaza para la vida y los medios de vida en todo el mundo. La estabilidad económica y la seguridad de las naciones están amenazadas. Solo por una acción colectiva se puede abordar esta cuestión mundial. Muchas gracias. Thank you very much, Uruguay. Brazil, you have the floor. Muito obrigado, senhor presidente. Esta delegação gostaria, antes de mais nada, de registrar igualmente o agradecimento pela convocação desta reunião conjunta do Conselho Permanente e do Conselho Interamericano para o Desenvolvimento Integral. Gostaria de agradecer também a apresentação do secretário-geral adjunto, embaixador Néstor Méndez, bem como a presença da senhora Cristina Figueres, cuja atuação foi fundamental para o êxito alcançado em Paris, em dezembro último. O governo brasileiro celebrou a adoção do Acordo de Paris pela COP21. O processo negociador cumpriu plenamente seu mandato e resultou em um acordo ambicioso e duradouro para apoiar os esforços de todos os países no combate à mudança do clima. O Acordo de Paris fortalece o conjunto de obrigações assumidas sob a Convenção e estabelece novas obrigações de conduta para todas as partes. Consolida, assim, a centralidade do regime multilateral sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas como espaço político essencial, a partir do qual os governos sinalizam aos demais atores, internacionais e domésticos, públicos e privados, o grau de ambição, as políticas e medidas para conter mudanças no sistema climático global e para adaptar-se aos seus efeitos negativos. O novo acordo deverá ser implementado a partir de 2020 e estabelece que os países deverão apresentar regularmente ações nacionalmente determinadas de mitigação e adaptação à mudança do clima. O Acordo de Paris está amparado em obrigações de conduta traduzidas no compromisso de apresentar regularmente os seus compromissos nacionais de redução de emissões de gases de efeito estufa, NDCs na sigla em inglês, financiamento pelos países desenvolvidos e fortalecimento das medidas de transparência e de ações de compromissos financeiros. O agregado desses esforços nacionais será periodicamente avaliado de modo a averiguar se as ações previstas levarão ao objetivo do acordo de limitar o aumento da temperatura global a bem menos do que 2 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais, com o compromisso de redobrar esforços para manter a temperatura abaixo de 1,5 grau centígrados. Em setembro, a presidente Dilma Rousseff anunciou em Nova York a NDC brasileira. O Brasil foi o único grande país em desenvolvimento a adotar metas absolutas e para o conjunto da economia no que se refere à redução de emissões, 37% em 2025 e 43% em 2030 em relação às emissões em 2005.
As metas para o conjunto da economia orientarão as ações brasileiras, particularmente nos setores de florestas, agricultura e uso da terra, indústria e energia. A contribuição brasileira apoia-se nos resultados de redução de emissões da última década, em grande medida graças à redução de 80% do desmatamento da Amazônia, aliada à ampliação de medidas nas áreas de energias renováveis, eficiência energética e agricultura sustentável. Senhor presidente, o Brasil agradece mais uma vez a oportunidade de realizar esse importante debate e está pronto a colaborar para as discussões sobre como a OEA pode atuar de maneira efetiva, de modo a apoiar os esforços dos Estados-membros, em particular aqueles mais vulneráveis, com vistas à adaptação e à mitigação dos efeitos da mudança do clima. Nesse contexto, a próxima Assembleia Geral, com seu foco no desenvolvimento sustentável, oferece oportunidade interessante para esse fim. Muito obrigado. Thank you very much, Brazil. Bolivia, you have the floor. Gracias, presidente. Muy buenas tardes con los presentes. Presidente, uno de los principales desafíos de la organización será reflexionar de manera consciente y constante sobre el cambio climático. Al ser nuestra región, como ya lo mencionaron los que me antecedieron, una de las regiones más vulnerables. Esta situación se pone de manifiesto por las pérdidas económicas registradas año tras año y daños irreversibles a los ecosistemas. En ese sentido, mi delegación quiere resaltar y valorar los acuerdos construidos con el esfuerzo de todos los países. Bolivia, desde un primer momento, ha contribuido con este diálogo desde los movimientos sociales y los pueblos, a través de la realización de dos conferencias mundiales de pueblos sobre el cambio climático y la defensa de la vida. Creemos que este es un inicio de un conjunto de acciones que se deben desarrollar sobre la base de los acuerdos, que justamente el 22 de abril, como ya lo mencionaron, serán firmados en Nueva York con la participación de los jefes de Estado, evento en el cual también participará nuestro presidente Evo Morales, para ratificar la importancia de este tema para mi país. Asimismo, presidente, quisiéramos resaltar la fecha elegida para la firma de este acuerdo, toda vez que la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante resolución 66/278, designa el 22 de abril el Día Internacional de la Madre Tierra, una resolución que fue promovida por mi país. De manera muy breve, quisiera dejarles con este párrafo que forma parte de esta resolución. Abro comillas. Reconociendo que la Madre Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y convencida de que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la tierra. Gracias, presidente. Thank you very much, Bolivia. St. Vincent and the Grenadines, you have the floor. Okay. Thank you very much, Mr. Chairman, Assistant Secretary General Ernesto Mendez, distinguished excellencies, alternate representatives, and permanent observers, ladies and gentlemen, good afternoon. My delegation takes this opportunity to express sincere appreciation to Ms. Cristiana Figueres, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change, for her brilliant presentation this afternoon. Climate change is indeed creating immense challenges and causing havoc throughout the world. St. Vincent and the Grenadines and other small island developing states contribute minimally to global warming. Nonetheless, we are on the vanguard of the very damaging consequences of this phenomenon. For us, climate change is not simply another damning menace. It is an existential threat which goes to the very core of our existence. In this respect, my country, along with CARICOM and other small island developing states, are at the forefront internationally in our pursuit to ensure the arresting of harmful climate change and the prodding of developed countries and those emerging economies that are largely responsible for man-made climate change to embrace meaningfully climate change goals and to provide a sufficiency
of resources to small island development states for adaptation and mitigation measures. My delegation is cognizant of the fact that we are primarily responsible for our national development. In spite of our minuscule carbon footprint, small size and vulnerability to climate change and other exogenous shocks, my government is committed to shouldering its responsibilities of our shared obligation to mitigate emissions. In this regard, we have buttressed our national capacity by embarking on a green national path. This includes initiatives such as a geothermal energy exploration partnership with the Icelandic firm Reykjavik Geothermal Limited and Emera, increasing our solar energy power through the collaboration of state investment and targeted incentives, incorporating hydroelectricity to produce almost 20% of our energy requirements, and with the assistance of the government of Cuba, engaging in a door-to-door campaign of replacing free of charge incandescent light bulbs in all households with efficient energy-saving bulbs. Mr. Chairman, St. Vincent and the Grenadines welcomes the Paris Agreement last year. We echoed a call for a renewed global partnership to meaningfully address climate change. COP21 provided us with a pathway, and it is my delegation's hope that we reaffirm our commitment by participating in the high-level signing ceremony for the Paris Agreement on April 22, 2016 in New York. We trust that delegations will sign the agreement and deposit the instruments of ratification soonest. It is also imperative that for achieving our Sustainable Development Agenda 2030, global warming remains below 1.5 degrees Celsius. It is important that industrialized countries maintain their pledge to the Copenhagen Conference from the start of 2020, contribute $100 billion a year for developing countries to help protect our environment. Climate financing is pivotal to our cause and will render true that the world can develop in a climate-friendly environment where vulnerable countries such as St. Vincent and the Grenadines will be provided with the necessary assistance to adapt to climate change. Finally, St. Vincent and the Grenadines applauds this joint initiative by both councils in bringing this inter-American approach of climate change to the OAS today. We believe that this endeavor will generate new and additional pledges of adaptation financing, as well as encourage further ambitious and creative mitigation efforts in the private and public sectors. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Representative. Trinidad and Tobago, you have the floor. Thank you, Mr. Chair, and a pleasant good afternoon to all. My delegation wishes to thank the Chair of the Permanent Council and the Chair of CIDI for convening this meeting. We also wish to express our gratitude for the presentations made by Ms. Figueres and the Assistant Secretary General. Trinidad and Tobago agrees that climate change is one of the leading global challenges of our generation, which should be addressed with an illimitable sense of urgency and unity. It is our responsibility as a region to ensure that our engagement in the process continues to be constructive, grounded in the science, and truly reflective of our common interests. Mr. Chairman, as a small island developing state, Trinidad and Tobago is among those countries most vulnerable to the effects of climate change. The impacts of climate change in Trinidad and Tobago will intensify stresses on the supply of fresh water and wreak havoc on our prospects for achieving food security through enhanced agricultural production. Our vulnerable ecosystems have already begun to bear the brunt of ocean acidification and sea level rise. Trinidad and Tobago relies heavily on fossil fuels for its economic viability. However, our contribution to the problem of climate change remains negligible. Nevertheless, we have acknowledged the need to play our part in the fight against climate change in order to safeguard the future of our people. Consequently, Trinidad and Tobago submitted its intended nationally determined contribution on 6 August 2015, and therefore we reaffirm our commitment to design and implement the relevant policies, plans, and legislation in order to achieve our INDC. This will be done in the context of national sustainable development plans and strategies geared toward economic diversification,
social inclusion, and the eradication of poverty. We are actively working towards fulfilling our commitment of submitting an updated INDC in 2020. Trinidad and Tobago believes that the cornerstone of the Integrated Sustainable Development Agenda should be the development of tools to measure and monitor implementation that is fit for purpose. As a member state committed unreservedly to this agenda with tremendous faith in the ability of the multilateral system to facilitate the implementation of universal agreements, Trinidad and Tobago will continue to work with all partners toward the achievement of this critically important objective. We look forward to continued dialogue and we wish to reiterate our commitment to the processes under the framework of the United Nations Framework Convention on Climate Change toward fulfillment of the objectives of the Convention and the Paris Agreement, as well as the various mechanisms implemented by the OAS in achievement of our regional and hemispheric objectives. I thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Trinidad and Tobago. Piru, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera agradecerle a usted, al presidente también del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, también las presentaciones, evidentemente, de la señora Cristina Figueres y del embajador Néstor Méndez, y justamente por la iniciativa de traer ese tema a esta reunión. El Perú, mi país, reconoce que el Acuerdo de París sienta las bases para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático, reconociendo la importancia de contar con un adecuado financiamiento. Nuestro país, desde la presidencia de la COP y como presidencia del proceso de negociaciones previo a la COP21 de París, dirigió todos sus esfuerzos para facilitar el consenso y brindar un decidido apoyo a la presidencia francesa. Incluso, en el ámbito hemisférico, presentamos en el año 2014 una resolución titulada «El cambio climático en el marco del desarrollo sostenible en el hemisferio». Esta resolución fue adoptada por la Asamblea General de la OEA, a través de la cual los miembros de esta organización reafirmamos los compromisos asumidos en materia de cambio climático en la OEA y apoyamos el diálogo y la cooperación al proceso de la COP. Asimismo, en conjunto con la misión observadora de Francia, solicitamos al Consejo Permanente la oportunidad de hacer dos presentaciones sobre el proceso de la COP antes de la cumbre en Lima y antes de la reunión en París. Asimismo, en 2015, el ministro del Ambiente del Perú, el señor Javier Pulgar Vidal, que también entonces era presidente de la COP20, se presentó en una sesión extraordinaria de este Consejo para dar cuenta de la cumbre realizada en Lima en diciembre de 2014. Finalmente, señor presidente, quisiera reafirmar la importancia que tiene para el Perú este tema en la agenda global y hemisférica. En ese sentido, respaldamos el enfoque de que el mismo sea parte importante del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible PITS, que venimos negociando, en los términos de los resultados del proceso de la COP. Muchas gracias. Thank you very much, Piru. Ecuador is our final presenter. Ecuador, you have the floor. Gracias, señor presidente. Quiero agradecer la convocatoria de esta reunión conjunta sobre este tema esencial para nuestros países. Agradezco de igual manera las presentaciones que hemos escuchado en esta tarde. Luego de la COP21, los estados seguimos frente a una responsabilidad sin precedentes. Debemos ejecutar políticas e implementar acciones a fin de cumplir los acuerdos de dicha cita. Los estados debemos responder a los retos que día a día enfrentan nuestras poblaciones. Retos de cambio climático que afectan su consecución de bienestar y desarrollo, que afectan su derecho al buen vivir. El cambio climático, al ser uno de los retos más importantes frente a nosotros, frente a la humanidad, representa una amenaza irreversible para las sociedades y el planeta en su conjunto, por lo cual se requiere de una acción global urgente para enfrentar sus efectos. Queda claro para el Ecuador, asimismo, que la urgencia de este fenómeno requiere de una cooperación más amplia a nivel global, respetando normas, objetivos y principios vigentes, en particular el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y la implementación continua y sostenida de los compromisos que se derivan de la misma. Las inequidades mundiales se reflejan en la distribución de las emisiones y en la incidencia del calentamiento global y del cambio climático. Países como Ecuador aportan menos del 0.1% del total de emisiones de CO2,
pero sufre las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, el único pingüino que llega a la línea equinoccial, llamado comúnmente pingüino de las Galápagos o pájaro bobo de Galápagos, está en peligro de extinción debido al calentamiento de las aguas marinas superficiales. Los países de la cuenca amazónica, pulmón del planeta, también producimos bienes de libre acceso, en este caso ambientales, que regulan el clima mundial y sin los cuales la vida en el planeta sufriría un grave deterioro. Las naciones del sur tenemos una deuda financiera con el norte, pero al mismo tiempo somos acreedores de la deuda ecológica, en términos monetarios, en términos biofísicos. Su cobro se fundamenta en los derechos humanos, en la justicia ambiental y en una responsabilidad histórica. Señor presidente, Ecuador definió su Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025, que establece las bases estratégicas e institucionales para la generación de planes nacionales de cambio climático en los sectores prioritarios definidos para la mitigación y la adaptación con visión de fortalecimiento de las capacidades. En la misma línea, se destaca que la adaptación y mitigación del cambio climático han sido declaradas como política de Estado y la conformación del Comité Interinstitucional de Cambio Climático como el órgano gubernamental de coordinación para la ejecución integral de políticas nacionales pertinentes al cambio climático. Actualmente, el Ecuador se encuentra trabajando en el desarrollo del Plan Nacional del tema, cuyo principal reto es la transversalización e institucionalización del mismo en las diferentes actividades de las agendas sectoriales, así como de los objetivos nacionales que sean dirigidos al cambio de matriz productiva y energética del Ecuador. Estimamos que todo esfuerzo nacional no puede estar desconectado de las acciones regionales. En este sentido, es preciso que conjuntamente realicemos todos los esfuerzos para operacionalizar los acuerdos a los que llegamos en París. Esto no lo podemos hacer unilateralmente, así que la plataforma que nos presenta la OEA puede ser muy útil para intercambiar conocimiento, mejores prácticas y experiencias que complementen toda acción emprendida por los actores del desarrollo y del cambio climático. Gracias, señor presidente. Thank you very much, Ecuador. Ladies and gentlemen, I think we have reached the end of our debate. I want to thank all of you for your presentations. The presentations contained one commitments on the part of member states to sign, to ratify the Paris Agreement that will take place during the UN General Assembly in April. Those of you who have not formally done so, I think there is a commitment to do so. A second category that I would want to highlight is those countries that have already made promises, like the United States, Canada, and others, to increase their contributions to the implementation of the goals set out in that Paris Agreement. We would like to suggest to the Secretariat that it keeps track of the commitments and offers of its member states to contribute financially and probably with technical assistance to the implementation of the goals on a cooperative fashion. We've heard as well commitments on the part of individual countries to implement their national plans of action. There is also a commitment to support the OAS in the further development of policy and programs that are, in essence, supportive of countries' capacity building. And finally, we've heard of the commitment for the OAS to work together with the United Nations and other agencies in terms of implementing the broad goals. We really do not need to redesign the wheel. It's already there. We have to work towards implementing the already agreed frameworks. This is an excellent opportunity to find out from our chair whether he would like to make some final comments before we close our session. Thank you, Chair. Just a few words. Ha sido una jornada próspera, muy, muy afortunada. Les agradecemos a todos ustedes su presencia. Nos queda una reflexión fundamental y es cómo podemos actuar en la OEA frente a este gran desafío. Y trabajaremos con nuestro secretario de Desarrollo Económico y todo su equipo para precisar, uno,
cómo actualizamos los instrumentos internacionales que tenemos en la materia, básicamente en el referente OEA. Hay un instrumento básico en esta materia. ¿Cómo utilizamos y actualizamos nuestras redes de intercambio de buenas prácticas para salirle al paso al desafío? Tercero, ¿cómo utilizar adecuadamente y actualizar nuestras bases de datos? Cuarto, como señalaba el embajador Farzán, ¿cómo estrechamos las alianzas con el BID y con los demás actores del sistema interamericano, Banco Mundial, el JEF, donde hay un fondo muy importante de recursos en el cual podemos presentar proyectos a través de la OEA? De manera que el desafío va a ser muy importante, cómo llevar esto a los mandatos y a nuestra ómnibus de frente a la próxima Asamblea de República Dominicana. Frente a esto, yo simplemente recuerdo algunos de los desafíos que nos quedan en la perspectiva. Mantener el aumento de temperaturas por debajo de los 2 grados centígrados. Lograr que todos los países presenten informes detallados de sus planes en reducción de emisiones. Estabilizar lo antes posible ese máximo de emisiones. Reducir la deforestación y la degradación de bosques. Y lograr, como decía nuestro presidente, un mínimo agregado para financiar la lucha contra el cambio climático en ese horizonte de los 100 mil millones de dólares al año. Si logramos hacer buena parte de esto en medio de un contexto de un fenómeno del Niño que nos está golpeando a todos de manera muy grave, o de riesgos como el de la muy amenazada barrera de coral de Australia en grave riesgo de desaparecer, si somos posibles de avanzar, quizás, como dice nuestro García Márquez, tendremos una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias, presidente, y devuelvo a usted el uso de la palabra. Gracias, Ambassador. With this, ladies and gentlemen, I think we would ask our councils to thank our speakers and to share as much as possible the sentiments expressed by yourselves during this important session. Your comments will be entered into the minutes of this meeting. Let me thank you for your presence today, your patience, and good luck. Enjoy your weekend. The joint session of the Council and CIDI is ended.